Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy por primera vez visitando un partido de baloncesto en Barcelona, en Cataluña, partido entre el Barça y el Baskonia. Decir que, bueno, la expectativa es alta porque, según me han dicho, aquí se vive un muy buen ambiente. Decir que es el primer encuentro de esta temporada en el Palau, porque ya el Barça había discutido un primer partido contra el Gran Canaria, perdió, por lo tanto, es exigente ahora para el club catalán que pueda llevarse la victoria. Un equipo renovado, 6 altas y 6 bajas, y la gran ausencia es la de Mirotić, el jugador, uno de los grandes jugadores de la Liga Endesa, no estará en este partido. Recordemos que el ala pívot tiene una lesión en el talón de Aquiles, por lo tanto no estará. Pero bueno, el partido igual se torna emocionante. Veamos qué tal, también desde el punto de vista personal, el primer partido de baloncesto aquí en Europa. Vamos a ver el ambiente, vamos a ver qué tal el ritmo de juego, la dinámica. Ya les cuento, veamos. Blaugrana es la instalación deportiva que acoge los entrenamientos y los partidos oficiales de baloncesto, balonmano, hockey, patines y fútbol sala del FC Barcelona. Fue inaugurado el 23 de octubre de 1971. Fue diseñado por los arquitectos catalanes Francesc Cavaler y Josep Soteras. La principal característica es la gran cúpula, construida de hormigón armado y que en su día convirtió el pabellón en uno de los más modernos y vistosos de España. Está situado en la avenida Aristides Maillol, en el barrio de Lecor, en Barcelona, y en el interior del complejo que acoge el estadio del Camp Nou. El Palau está situado entre el Camp Nou y el mini estadio. El año pasado el club realizó obras de renovación como el marcador, la sustitución de la iluminación de pista y el sistema de megafonía. Se completarán las restauraciones, principalmente en la zona interior, con la actualización de espacios de restauración, la creación de una nueva sala VIP, una mejoría de la iluminación ambiental y la instalación de pantallas estáticas de publicidad. Al partido entre el Barcelona y el Baskonia no le faltó dinamismo. En los dos primeros cuartos, el equipo visitante dominó. Sin embargo, el conjunto local supo remontar con un tercer cuarto de 26-7, donde brillaron, bueno, Brines y Veseli. Al margen del encuentro, el ambiente del Palau fue espectacular. Thank you.
su primera victoria en la ACB esta temporada y el público lo celebró como tal. Partido para el Barcelona aquí en el Palau, el primero en casa, así que vamos a ver cómo se torna la Liga Endesa esta temporada. Es decir, que desde el punto de vista personal, pues se cumplieron las expectativas, gran ambiente. Volvemos con un próximo vídeo. Hasta entonces, chao.